El rallycross para mí es muy excitante. Tiene un montón de acción. Y todo el mundo aquí tiene mucha pasión. Así que es mega divertido. Eso es el rallycross. Pasión, adrenalina, velocidad. Buscar siempre el riesgo y convivir con el límite. Derrapar, ir de lado todo el rato. Una especialidad que intenta unir la emoción de los rallies y la comodidad de los circuitos. Menos de 2 segundos. Eso es lo que tardan los coches del campeonato de rallycross en alcanzar los 100 km hora desde cero. En este apartado son más rápidos que cualquiera de los Fórmula 1 que este circuito, el de Cataluña, está acostumbrado a acoger. El espectáculo está garantizado. Datos como este han hecho aumentar la popularidad de esta disciplina, desconocida para muchos, pero que cada día cuenta con más seguidores. Nació para la televisión y el público pronto pasó a ser protagonista. Los espectadores conviven con los pilotos y sienten el calor de sus coches. Para los amantes del motor, es un parque de atracciones. El rallycross es un poco más agresivo y hay más espectáculo porque hay más competitividad y están mucho más juntos. Los saltos, los choques, es espectacular. No es un trazado muy grande, así que puedes ver toda la acción desde un punto y es muy divertido. Para mí es un placer poder ver los coches tan de cerca y los mecánicos trabajar tan en directo ahí al momento. El rallycross para mí es un gran evento. Adrenalina. Emocionante. Espectacular. Excitante. Excitante. En el rallycross los pilotos pueden hacer cualquier locura que se les ocurra al volante sin olvidarse de la competición, claro. Por eso muchos se ven atraídos por este campeonato cuando quieren probar algo completamente distinto a todo lo que habían hecho hasta ahora. Los pilotos provienen de diferentes especialidades y de lo más variadas, del DTM, del Mundial de Rallys o como Laia Sanz, del trial, el enduro y el Dakar. Es una mezcla de estilos, todos forman parte de un espectáculo apto para todas las edades. De hecho, el equipo Peugeot está formado por una familia. Son los Hansen y cada uno tiene su papel en un juego muy serio. Mientras los hijos están al volante, Susan y su marido se dedican a llevar la estructura. Llevar un equipo que tiene una familia dentro es, desde luego, un poco distinto. Pero lo bueno es que es muy pasional para nosotros. Hemos estado mucho tiempo en este deporte y la pasión es necesaria para ser capaces de darlo todo. Todo el mundo quiere ir a la Fórmula 1, pero vi que no disfrutaban con lo que estaban haciendo, así que probamos con el rallycross y vi que su sonrisa estaba volviendo. El Peugeot 208 con el que compiten es similar a los que vemos en la calle, pero solo en la carrocería. Esconde tracción a las cuatro ruedas, un motor con casi 600 caballos y un equipo de frenos que detiene toda esta potencia con mano muy firme. La delicadeza no es algo que se lleve mucho por aquí. En estas carreras lo que predomina es la lucha cuerpo a cuerpo. Es necesaria para arañar cada centímetro, cada décima de segundo. Por eso las principales marcas quieren estar ahí, peleando por subir su emblema a lo más alto del podio. Lo único que cuenta en este momento, aquí y ahora, son los resultados. Reducir toda una clasificación parece muy frío, pero es la forma de medir un éxito que engancha. Y va más allá de pilotos o equipos, se extiende a una disciplina que vive uno de sus mejores momentos. Hay quien incluso piensa que el futuro de los rallies está en el rallycross, ya que los espectadores disfrutan sin riesgos. De momento, lo que les ofrece es sencillamente lo que el público pide, diversión.